estabas a las corridas hace un rato. ¿Ah? A eso de las 10. ¿A las 10? Más o menos. Quiero decir, pasé por acá más o menos a esa hora. ¿Ah, sí? Y noté que estabas con bastante movimiento. Sí. Hubo mucho movimiento en las 10. Sí. Me di cuenta. Vendí mi último a esa hora. Serían las 9:40, 9:45. Así que vendiste el último a esa hora. Sí. Mi último, página 12 fue. Más o menos, se habría ido 10 menos 20. Página 12. Sí. A veces es ámbito financiero el que se va último. Ah, sí. Otras veces es el otro. ¿Cómo se llama? Página 2, no, cronista. Cronista. Bueno, pero esta noche el último que me quedaba era página 12. Y ahí salió ese, ¿no? Sí. Como un tiro. ¿Te quedó ninguno? No, después de vender ese, no. Así que fue justito después que debes haber venido por acá, ¿no? Sí. Fue justito que vine después para acá. Cuando terminé de empacar todo. Igual no paraste acá, ¿no? ¿Cuándo? Digo, no paraste acá a tomar el camioncito en ese momento. ¿A eso de las 10? Sí. No. Fui hasta Victoria. No, parecía que no te había visto. Tuve que ir hasta Victoria. Sí, hubo mucho movimiento a esa hora. Fui a ver si le encontraba a Jorge. ¿A quién? A Jorge. ¿Jorge qué más? Jorge. Jorge. ¿Cómo se llama? Jorge, ¿cómo se llama? ¿Lo encontraste? No, no lo pude encontrar, no lo pude ubicar. No anda haciendo mucho últimamente, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Hace un montón que no lo veo. Yo tampoco. Sufrí un montón. De artritis. ¿Artritis? Sí. No sufría de artritis. Sufría un montón. No cuando yo lo conocí. Supongo que a lo mejor de corazón. Sí. Página 12 fue el último en irse hoy.
Igual no es siempre el último, ¿no? No. No, no. A veces es ámbito financiero. A veces es uno de los otros. Nunca podés saber de antemano cuál va a ser hasta que te queda. Recién ahí podés saber quién va a ser. Sí. Sí. Supongo que a lo mejor dejo la zona.